el tema avui d'aquesta entrevista via videoconferència acompanyeu amb el Sergio Carvajal. Qui no coneix a la nostra vila en els anys 90, doncs amb el Sergio Carvajal. Sergio Carvajal va deixar molta empremta, va deixar una petjada aquí molt, molt, molt gran a la nostra vila de Piera, dintre d'un esport tan i tan estimat com és l'hoquei patins. Avui, doncs, com veieu, és una videoconferència perquè ell viu actualment doncs, a les Canàries, viu a Tenerife, i evidentment no pot viatjar via ràpida. I el tenim, doncs, com veieu, a l'altra pantalla que s'està acompanyant avui aquest matí de dissabte, que avui som dissabte. Sergio, bon dia, com anem? Buenos días, Luqui. Estamos muy bien. Les doy muy agradecido por hacerme partícipe de este acontecimiento tan especial para Piera. Uh-huh. Y en especial por los años que me tocó vivir siendo parte de la familia de la ciudad y de, sobre todo, el deporte. Parlarem, Sergio, parlarem molt de hockey, parlarem del teu esport tan i tan estimat que vas estar jugant 33 anys i parlarem també una mica, si t'assembla bé, com estàs visquent a Tenerife i també del virus, d'aquest virus que ens està doncs, maleint a tothom arreu del món. Sergio, tu vas arribar a Piera l'any 89. Com va ser aquesta arribada a la teva vila, a la vila de Piera? Com va ser el teu contacte que et van venir a buscar? Explica una mica com va anar tot. Bueno, la historia tiene varias carambolas. Uh-huh. Yo había fichado por el Viareggio de Italia uh-huh. 3 meses antes de llegar a Piera. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que en Italia, en aquellas fechas, unos meses antes de que se disputara el Mundial del 89 en Argentina, había muerto por una insuficiencia cardíaca Stefano Dal Lago, un jugador de la selección italiana. Uh-huh. Jugando Copa Italia en Forte di Marmi. Entonces, mi llegada a Italia fue una de las primeras a las cuales se sometía al jugador a un exhaustivo control y revisión médica. Uh-huh. Pues estuve una semana de controles médicos y me diagnosticaron un problema en una válvula mitral del corazón. Y me dijeron que no podía jugar más. Lo resumo, ¿no? Sí, sí, sí. Me dijeron que yo no podía jugar al hockey, que tenía que evitar el estrés, que bueno, ellos evidentemente estaban muy sensibles por aquella circunstancia acontecida con el jugador. Y pues bueno, tuve que rescindir el contrato, a los 2 meses y medio volverme a la Argentina. El Mundial ya había comenzado y al Mundial había viajado pues Jaime. Y no sé cómo llamarlo, pero son esos acontecimientos que no tienen explicación. Un compañero con el que yo jugaba en el club de la Argentina de San Juan, que luego vino a Piera, pues a Jaime no sé cómo lo conoció, no tengo ni idea todavía, esa circunstancia no la sé, pero le insistía en que a mí me tenía que fichar. Le había dado mi nombre y le decía, no, te tienes que llevar este, bueno, lo típico de alguien que pues, tiene confianza, ¿no? Uh-huh. En alguien y lo recomienda. Yo no estaba en San Juan, yo estaba en San Luis, en otra provincia donde, de donde es mi esposa, Nancy. Sí, sí. Uh-huh. Y había ido allí a tranquilizar, bueno, sobre todo a pasar el trago, ¿no? Uh-huh. Porque se truncaban todos los planes de futuro que no tenía. Y pues este aquí que Jaime antes de viajar se para de vuelta a Piera, pues deja un billete en una agencia de viajes que son muy amigos de nuestra familia. ¿Sí? Y que había sido exjugador de la época de los 60. Uh-huh. Y pues a mí me llaman por teléfono a la otra provincia que está a 300 kilómetros de donde yo vivía, de San Juan. ¿Sí? Me dicen, Sergio, te han dejado unos billetes para que te vayas a Barcelona. Pues, para claro. Jugar al hockey. Y yo no entendía nada. Claro. Entonces, con quien pues conversaba el tema era con Nancy. Entonces, claro. Al final, llegamos a la conclusión de que tenía los billetes, claro. Tenía un no
que no podía jugar, había jugado durante 18 años, no había tenido ningún problema. Entonces, pues la conclusión era, me voy a Barcelona, conozco Barcelona, que no conocía, y depende de lo que suceda allá, pues uso el billete de vuelta o ya se verá. Y eso fue lo que hice. Però et va deixar els billets sense tu conèixer, que no coneixies a Maljaume. Nada, yo no lo conocía para nada. Nada, nada. Ni sabía quién le había dicho que me tenía que fichar a mí. No sé, no tenía ni idea. Entonces, los billetes tenían una fecha de para usarlos y me tuve que ir de donde estaba. Me fui, habiendo tomado la decisión. Llego allí, preparo pues la valija y los patines y bueno, y tomo la decisión. Eso es una parte, ¿no? La otra parte es que Jaime le había dicho a Frances Nart que había fichado un gran jugador, que lo había visto, que no sé qué, que hacía goles y yo qué sé. Y que me conocía, evidentemente. Sí. Bueno, yo viajo, un viaje muy bueno, me van a buscar al aeropuerto. Jaime, yo me conocía. Tú estarías flipando, ¿no? Nada, pero es que no me conocía. Ah, por eso. No, teníamos fotos, no sabíamos cómo éramos físicamente. Ya. Y yo creo que me identificó por la bolsa y el palo, ¿no? Cuando yo salgo de las maletas, Jaime sale con los brazos abiertos. ¡Oh! ¿Qué pasó? Y yo lo miraba con una cara de desconcierto que no tenía ni idea. Claro. Entonces Jaime intentaba disimular delante porque estaba Frances Nart y habían ido a buscarme, pues. Exacto. Y bueno, yo lo saludé con el escepticismo de la llegada, de no saber quién era, qué sé yo, qué tal y qué cual. Yo no sé si Nart sospechaba algo, pero nada. Al final se llegó, todo bien. Y cuando llegamos a la cantina me dijo, mira, te vas a quedar acá porque la cantina en aquel momento era más tal. Uh-huh. Y yo, pues lo primero que le dije, mire... ¿No nos conocemos? Sí, don Jaime, ¿eh? Que, entonces tú le deberías pensar, no nos conocemos, sí, o sea sí. que... No sabía dónde estaba llegando. Ni idea. Y le digo, mire, don Jaime, yo necesito hacer una cosa antes de ponerme los patines. Necesito que me hagan un estudio del corazón, porque en Italia me han dicho que yo no puedo jugar más. Uh-huh. En la Argentina, cuando yo llegué a Argentina, después de llegar a Italia, pues tres cardiólogos me atendieron y me dijeron que yo no tenía problemas, que había jugado toda la vida y que no tenía problemas en ningún sentido. Uh-huh. Pero claro, tenía un sí, un no, entonces yo le dije, mire, don Jaime, necesito hacerme un estudio del corazón porque me han dicho esto y esto. Uh-huh. Bueno, Jaime, ningún problema, Sergio. Al otro día me llevó a la clínica Tres Torres, en Barcelona. Me hicieron un estudio. Aquel cardiólogo me puso delante de una pantalla, del otro lado veía funcionar el corazón, Jaime mirándome. Y la conclusión, el informe fue... recuerdo que el cardiólogo me dice, Sergio, ¿tú haces goles? Le digo, mira, si se da la ocasión, sí, a veces sí, no soy delantero, pero mira, si haces alguno me lo dedicas a mí. Tú no tienes problemas para jugar. ¡Ostras! Y esa fue la despedida y pues, cuando me dijo que yo podía jugar y con un informe a Jaime, pues ya mi cuerpo respiró de manera diferente. Diferente, o sea, tú ya tornabas a veure, ostras, que sí, tornaré a jugar a hockey, que es la meva il·lusió, no he jugat a Itàlia, però sí que jugaré aquí a Espanya, a Piera, a l'hoquei, la passió del meu esport. Ostres, què deuries pensar, claro. Què deuries pensar, Sergio, quan Itàlia et van dir que no i aquí et van dir que sí? Ostres, algo malament van fer a Itàlia que aquí no van fer malament? O és que aquí a Espanya, a Barcelona, tenen millors màquines que no a Itàlia? No sé, me dejo. Bueno, esto es una vez pasado el toro, uno es torero. En aquel momento en Italia estaba muy sensibilizada y cualquier
cardiopatía, por decirlo de alguna manera, pues creo que les impedía validar un informe médico para que cualquier deportista realizara deporte. Y aquí, en otro sector donde no hubiese pasado ese acontecimiento, donde no pasó un acontecimiento igual, pues aunque evidentemente lo primero es cuidar la salud, eran más, digamos, efectivos a la hora de valorar una circunstancia que era congénita y que no influía a la hora de el funcionamiento normal del corazón. Mi corazón tiene un clic diferente, es un clic mitral, pero que las válvulas cierran bien a tiempo y no se mezclan la sangre, que era el problema que había tenido aquel jugador. La sangre oxigenada y la sangre que necesita oxígeno. Entonces, pues, bueno, supongo que fue eso. La verdad que fue un choque traumático para mí, que me dijeran que hasta tenía que evitar el estrés del estudio y demás. Yo estaba estudiando arquitectura en ese momento. Pues bueno, al final me calcé los patines, elegí un par de bochas de las que tenía Bernie en el cubo de agua caliente y me tiré a la cancha. El tema fue que en el, no sé si fue el primero o el segundo partido que jugamos, yo estaba incómodo porque no había jugado nunca en la posición que me había puesto Francesc Nat. Y en un entretiempo me dice, a ver, Nanu, ¿a dónde jugas tú? Y yo le expliqué que jugaba de medio defensivo, o si me podía ofrecer al ataque, me ofrecía, pero mi puesto era medio. Y cabeció así, y al final terminé jugando de medio, ¿no? El tema era que Jaime le había dicho que yo era un delantero que metía goles que no veía. Al final salió todo bien, porque la confianza brindada, Jaime me transmitía mucha confianza, no solo a mí, sino a todo ese grupo de gente que tenía, que trabajaba con él, espalda con espalda, ¿no? Todos. Entonces, al fin y al cabo, a Jaime, pues, yo creo que pocas veces no le han salido bien las cosas. Yo creo que, por lo menos mientras he estado yo ahí. Claro. Tú, Sergio, saps perfectament que aquí a Catalunya, a Espanya, hi ha molta passió al món de l'hoquei. Tu, al dia a dia, quan estaves ja aquí a Piera, ja, doncs, amb el Jaume, tu sabies que havies arribat a un gran club? Tu ho veies dia a dia, ostres, he llegado, aquí estic molt còmodo, i estic on ara jo vull, o sigui, estic bé? Me hicieron sentir bien, me transmitieron una forma de vivir diferente a la que yo estaba acostumbrado, pero con cercanía. Fue algo especial porque Jaime involucró a su familia. Margarita, Ivette, Eila, Duna, el padre en el Bedork, el hermano. Me hizo familiar. Supongo que habrá visto algo que yo podía hacer. Partícipe, ¿no? Aunque fuera de otra tierra, pues fuera partícipe de esa familia. Y poco a poco, esa misma calidez que me fue entregando, pues la recibí en el pueblo. La recibí en todo el convivir diario. Fue mucho más sencillo. Pues a partir de ahí comencé a entender la idiosincrasia de la gente. Cuando bajaba a la cantina a desayunar y me encontraba con toda la mesa de los payesos, que los abuelos, solo me hablaban en catalán. Y fue algo tremendo para mí, porque me aportó
una riqueza personal, un autoconocimiento, y me hizo ver otro mundo. Otro mundo, otro mundo. Tu a la vegada de jugar a hockey patins, aquí a Piera, també vas ser entrenador per donar-li oportunitats amb els nens que donessin confiança que jugar a hockey patins, pues, és molt bo i és un practicar esport sempre és la mar de xulo. Vas ser entrenador, tu, Sergio, dels més petits, oi? Sí, estuve, yo creo que 3 o 4 años estuve dándole, transmitiéndole lo que podía transmitirle a los chicos. Recuerdo que la escuelita, los que empezaban a patinar, me acuerdo del impacto a los padres, porque en las primeras clases les hice quitar los tacos. ¿Ah, sí? Para frenar, sí, y entendían. Si no hayan tacos, y, Claro, entonces era como había aprendido yo, como me lo habían enseñado a mí. Claro, sí, ya. Entonces, la verdad es que eso, de cara al niño, el crecimiento, pues otorga una estabilidad importante y ayuda muchísimo a que aprenda a dominar las ruedas, y no a tener el recurso permanente del taco para no caerse. Bueno, y eso fue, me acuerdo de ese impacto, que algunos padres pues se mostraron con pocas ganas de hacerlo, pero fue bueno. Y luego pues sí, me acuerdo de el Guillem Capestain, que estuvo en Piera, el Manolito Sánchez, el Jordi Llopar, tengo ahí un par de fotos, no me acuerdo de todos los nombres, pero de Jordi, bueno, Madrid, muchos, Jordi Madrid, a lo mejor. Una colla muy, muy buena. ¿Eh? Jordi Madrid, a lo mejor también lo tuviste. Jordi Madrid, claro, sí, sí. Joan Carlos Almiray, el Almiray, pues Almiray. El Almiray, sí, sí. O sea que sí, sí, tuviste, tendría que tirar, bueno. Tuviste buena relación y a la vez pues buena enseñanza hacia los pequeños. Sí, bueno, supongo que lo de buena enseñanza ellos serán los que puedan valorar, ¿no? Claro. Si les sirvió mucho o no. El tema es que yo me sentía bien. Yo al transmitir eso a los niños era un complemento especial para mí. Como sabes, Sergio, tenemos un grupo de WhatsApp del vídeo de 60 aniversario de l'Hockey Club Piera, y ahí a la nit el Dani Fernández, que és el fill del actual president, el Feli Fernández, va dir al Dani, a ver si trobo el missatge, el Dani va dir, jo vaig participar amb aquest equip petit i el Sergio Carvajal va ser el meu primer entrenador, diu amb el missatge. Oh. El Dani Fernández, que actualment el Dani Fernández és el físio del Futbol Club Barcelona d'Hockey Patins i també jugador del Hockey Piera, i ell, tant amb com el Pep Cabestany, com l'Àlex Ferrer fill i el Dani Fernández, entre molts, també els vas tenir doncs, com a mestre. I el Dani Fernández, això, el Dani Fernández ho va posar amb el grup de WhatsApp que tenim, dient, ostres, Sergio, gràcies perquè jo vaig aprendre a patinar amb tu. Ostres, que ho digui el Dani, ostres, també el vas tenir. Sí, xulo, és agradecer. Esa es la parte que muchas veces no se tiene en cuenta cuando llevamos los niños al deporte, que el deporte no necesariamente tienes que ser estrella del deporte. El deporte es un complemento social que te puede ayudar a tener otra salida laboral, porque entiendo que el Dani es un profesional del mantenimiento de los deportes. Entonces no necesariamente tiene que tener el talento para ser el mejor jugador del planeta en cualquier deporte o el mejor atleta. El deporte tiene tantas ramas y vertientes que te da la posibilidad de, pues, descubrir tu talento. Y el Dani, pues, me alegro muchísimo. Tengo contacto con el Barça, con otro, con,
bueno, con la Carles Folguera, que está allí, y la verdad que me alegra muchísimo saber que Dani está ahí. Sí, 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 está en el Fútbol Club Barcelona como aficio. Sí, sí. Sergio, tú vas a estar uns quants anys a Piera. Escolta, fem una mica de resum, si t'assembla bé, aquells anys viscuts, partits viscuts, victòries, copes, deu estar a punt d'aconseguir una lliga que vol quedar tercer classificats. Ostres, fem una mica de resum d'alguns partits emblemàtics. Ostres, este partido me marcó mucho, no sé, fem una mica de resum. Mira, tengo recuerdos de muchos partidos, de los cuales para conseguir copas, pues nosotros un logro muy importante para el club fue ascender cuando se había dividido la liga en la Liga A1 y A2. Nosotros fuimos campeones de la Liga A2 y ascendimos de forma directa a falta de dos partidos o un partido. El partido final de esa liga, estábamos cenando en la cantina, y hubo un medio pique, ¿no? Teníamos que jugar en Vilaseca. Sí. Vilaseca y Saló, pues allí íbamos a jugar el partido, y nos decían, hablábamos en la mesa y decían, no, ustedes se van a dejar ganar, allí no querrán ganar para festejar el título acá en casa, porque nos quedaban tres fechas y si ganábamos ese partido, pues ascendíamos, ¿no? Y pedí un papel y un boli. ¿Qué dice? Y escribí en el papel del boli, el próximo partido vamos a ganar, ascenderemos directamente. No sé si puse que yo iba a hacer un gol o dos. Y me acuerdo que escribí mal la palabra huevos a propósito, ¿no? Y nosotros por esto ganaremos. Y Francesc Nart dijo, tréume yo. Y escribió abajo, y si esto es verdad, yo me afeito el bigote. ¿Qué? Bueno, mira que llevaba con el bigote mucho tiempo, ¿eh? Y llegamos al partido, y no me preguntes cómo íbamos perdiendo 4-1, faltando nada. Habíamos escapado un penal, y bueno. Faltando muy poco tiempo. Tuve la suerte de hacer dos goles, uno de media cancha que fue un disparo largo. Tony Vallabriga clavó otro. Y estábamos, pero faltando segundos. Ellos nos atacaban, nosotros atacamos y recuperamos una bola. Y Xavi Pontomenech ya había cruzado la mitad del campo y estaba por detrás de la defensa. Y le dimos el pase. Y Xavi Pontomenech, faltando, no sé, 10 segundos, 15 segundos o lo que fuera, hizo el gol. Ostras. Claro, cuando caímos, que era el 4-5, cuando caímos todos, que era el 4-5, yo me doy vuelta al banquillo, estaba Jaime abrazándose con Nari, con el Berni, aquí hay un revuelo, entonces caigo en la circunstancia de lo que habíamos escrito y le hice a Nari. Y Nar se agarró la cabeza porque no lo podía creer. Y al final se tuvo que cortar el bigote y ascendimos en ese partido. O sea, directo, ¿eh? Como se dijo en la cantina. Sí, ascendimos directo ganándole. Vilaseca ya estaba festejando. Ya, ellos ya estaban festejando ya el partido. Y bueno, eso es una anécdota pues que quedó grabada porque quedó escrita, ¿no? Puntualmente. Después hubo otra época en la que en el banquillo del Piera pues había llegado pues el que fuera entrenador del Barça, que falleció hace años, que tuvo una muy buena época. El Lorente. Eso,
Josep Lluís, Josep Lluís, entonces no, yo no contaba mucho para él. Entonces, en aquella época había un buen equipo, estaba el Ale Ferrer, el Xavi Caminal, Jordi Calafell, Huel, Punta Rida, Canalda, el inmortal Felipe López. Y pues, ¿qué pasó? Que en un partido, pues yo jugaba, contaba poco para él. En un partido, el que me aplacaba bastante era el Alex Ferrer, me daba ánimos, y el Ramón Canalda, ¿no? Y yo en un partido, creo que fue contra el Dominicos, en casa, íbamos, recuerdo, empatando, lo teníamos un poco, estaban los hermanos Avesilla en el Dominicos, Celso, Puello, y viene Canalda y me ve que yo estoy, pero muy cruzado, estaba mal, mal. Y se saca la careta y me dice, límpiame la careta, indio. Entonces le limpio la visera y qué sé yo. Tranquilo, tranquilo. Le digo, mira, Ramón, como me haga entrar, voy a agarrar la pelota acá, voy a hacer así, hago esto, hago lo otro, y voy a meter un gol y te lo voy a venir a dedicar a vos. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, a los 5 minutos me hace entrar, Lorente. Pues hice lo que le dije. Fui, agarré la pelota en la mitad del campo. Me fui de uno, me fui de otro, me fui de otro. Y cuando llego al portero, que ya lo había tirado, que se había caído, lo veo a Alex Ferrer, que sale detrás de la portería. Y estaba solo. Entonces se la pasé al Alex y el Alex hizo el gol. Entonces cuando me doy vuelta para festejar, yo me iba a gritarle al entrenador porque no me hacía jugar. En aquella época, pues, la adrenalina iba muy fuerte. Iba muy fuerte. Sí, sí, y me enganchó Canalda y el Ale Ferrer. Indio, lo que acabas de hacer, indio, yo qué sé, y me agarraban y yo iba corriendo. Me pasó en otro partido también que tampoco me hacía jugar y que entré y hice un gol. Y el Ale Ferrer no sabía cómo agarrarme en un partido contra el Liceo. La verdad que fueron momentos buenísimos, buenísimos, fueron momentos espectaculares. Cuando el alcalde nos entregó la copa que ascendimos, partidos que ganamos faltando segundos en casa, y que no necesariamente tenía que hacer el gol. Sí me acuerdo de un partido que ganamos 4-1 y los acontecimientos de la vida estaban todos pendientes de que el Piera iba a hacer el gol número 1000 en la liga, el gol número 1000. Y recuerdo que, bueno, nuestro máximo goleador en esos torneos era el Tony. Tony era una flecha, Tony era un fenómeno. Y recuerdo que en ese partido que ganamos 4-1, se escapa el Tony Van, hace una jugada y la dispara y pega en el poste y baja. Y yo venía de atrás como una flecha y le pegué y la metí. Y lo veo a Tony Argilés que grita, ¡ese es el gol número 1000! ¡Ese es el gol número 1000! Y nos miramos todos, yo no entendía nada. Y pues quedó grabado. El Tony hizo el 999,9 y yo hice el empujada, sí. Esa es otra anécdota buenísima. O sea, que tienes moltes i moltes anècdotes en aquesta estada a la nostra Vila de Piera. Escolta, Sergio, a la vostra estada, a la teva estada a Piera, vas fer molts amics, moltíssims amics. Aquí està en aquesta entrevista que estàs esmentant, estàs dient el nom de molts amics, però dintre de l'equip hi havia una figura, a part de l'entrenador, hi havia una figura molt important. Aquesta figura molt important us coneixia perfectament perquè sabia fins a quins mitjons utilitzàveu dia a dia, com és amb el Bernabé. En Bernabé, estàveu vosaltres amb el Bernabé, pues, que se us caia la baba. Era una figura molt important per a vosaltres. Berni,
Bernie era alguien muy especial. Bernie era alguien que no solo te daba el equipamiento ni que te tenía todo a la orden, sino era alguien que estaba ahí como absorbiendo todo lo que no se podía absorber como jugador, lo absorbía él. Él estaba entregándote pues el mimo que necesita el deportista. Recuerdo cuando de alguna manera le enseñaron o aprendió a ponernos la toalla, digamos que doblada y bien puesta con los calcetines y las medias en cada uno de los puestos, y estaba todo muy bien ordenadito. Fue Bernie alguien que nos mimaba de una manera muy importante, que todos los equipos deportivos lo necesitan, y que es una figura primordial para todo. Para todo. No solo se encargaba de arreglar cosas o de buscar la ropa sucia, sino que él era pues un receptor de que estaba en modo avión, ¿no? Como un teléfono. No emite ni recibe, pero está. Siempre estaba ahí al tanto de todo. Tanto que es que un año pues lo invité a mi casa, a Argentina, y se vino de vacaciones a mi casa y estuvo allí pues un mes en Argentina. La verdad que fue algo muy especial. Us coneixia perfectament i la veritat que era la figura important perquè vosaltres a la vegada estiguéssiu molt còmodes, doncs que no us faltés de res al vestuari, i era així. I la veritat que a la vegada, a la millor el Bernabé, el Berni, us animava. Si us trobava una mica així, una mica tristos, pues, us animava i estava a sobre vostre, i la veritat que, ostres, es troba a faltar, perquè a dia d'avui, que encara avui es parli del Berni, vol dir que ell feia una gran feina. Buah, era impressionante. No, la verdad que cuando dices que se extraña, no puedo extrañar a gente que me dejó tanto. Toda esa gente aún permanece dentro de cada uno. Y Bernie es de esas personas que, bueno, de todos, ¿no? Todos los que tenemos cercanos y que nos han dejado algo, pues permanecen en nuestro interior. Y vamos, yo lo recuerdo no por su fallecimiento, sino que lo recuerdo porque estuvo y dio lo mejor de él para nosotros en esos momentos en los que él ejercía ese trabajo. Entonces, pues fue espectacular. Tu, Sergio, vas tenir la gran sort d'estar en un dels millors anys dintre de l'hoquei Piera, guanyant pues, molts tornejos, fent grans partits, que si Copa Cers, que si Copa del Rei, Copa Catalana, o sigui que teníeu a l'equip a dalt de tot, amb un nivell molt i molt alt. Però de cop i volta, quan l'equip estava a dalt de tot, va haver-hi un fatídic accident. L'equip, aquest accident, pues, el va transmetre molt, 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 molt malament, que l'equip a poc va anar baixant de rendiment, perquè, ho hem de dir, va haver-hi un accident molt, molt greu. Jo em sembla, Sergio, que tu hi eres en aquell moment a Piera, encara a l'equip, com van ser l'accident dels germans Martínez. Va marcar molt a l'equip, va marcar molt a l'hoquei, va marcar molt a Piera aquest accident, ¿no? Pues el accidente sucedió justo el primer año cuando yo llego. No. Fue, la verdad que algo a mí me marcó mucho al hockey de Piera, le marcó a la familia que tuvo que soportar la pérdida pues de Quique, pues también. A mí me marcó porque detrás del vehículo de
de Jordi, pues iba el Ramón Borda y el Manolo Barceló, y nosotros estábamos terminando de comer y los vemos llegar con una cara desencajada y diciendo, pues el Titi se la ha pegado. Entonces arrancamos todos hacia allí, y aún, yo creo que Ramón Bordas apagó las luces del vehículo, y bueno, y además yo llegué, me fui al carril contrario, estaba Vicenç, que era el, me parece que era el policía municipal de Piera, de, que tenía un y me dijo que él estaba, que le costaba respirar y que tenía pues un dolor muy fuerte en el pecho, y me crucé de la acera, pues fui a verlo. Fue una escena trágica porque me tocó vivirla. Y pues estaba el hermano del Titi, estaba caído, estaba debajo del coche. Le tomé los signos vitales y no los tenía. Pues como no los tenía, me fui, le crucé las manos y me fui a verlo al Titi. El Titi estaba, respiraba mal. La novia del Titi estaba al lado y le preguntaba yo si podía respirar, si estaba bien, si me veía, si sabía quién era. Bueno, le hice un par de preguntas, me contestaba bien, pues me fui con el Titi, le agarré la mano y me puse a hablarle. Me quedé ahí hasta que llegaron los bomberos, hasta que lo sacaron. Y fue un acontecimiento muy, muy importante y que pues marcó una etapa para mí. Y para el hockey, ¿no? Luego después volver a compartir la pista en el campo sin, bueno, en lo que fuera. Sí, entonces, a l'equip, pues... a l'equip ho va ressentir durant uns mesos, a l'equip va anar de baixada, però a poc els partits continuaven, la lliga seguia endavant i, bueno, i vosaltres sí que els donàveu molts ànims cap a la família, però bueno, la vida segueix, no? O sigui, que els partits, sí, que els partits continuen. Totalmente, la vida continuó y nos rehicimos. Yo pues lo iba a visitar al Titi, a la UBI, cada vez que podía, y les comentaba a los chicos cómo estaba, y era el que yo tenía, bueno, yo tenía más tiempo de poder desplazarme. Y pues bueno, fue un momento complicado. Fue un momento complicado que el equipo lo tuvo que superar y salir adelante, pero es verdad que pues aquello desestabilizó bastante el rendimiento deportivo. La verdad que sí, pero bueno, el equipo es van a refer a poc. Escolta'm, una altra figura molt important també al món de l'hoquei de Piera, i que apostava molt i molt, sobretot pels més jovents, i no sé si el vas conèixer, va ser el Papito Batlle. Papito Batlle va ser entrenador durant molts i molts anys a Piera, després va marxar, va tornar, però Papito Batlle, no sé, reitero, no sé si el vas conèixer. Què et va deixar Papito Batlle? No recuerdo su figura. Sé que el nombre, pues, por formador de la cantera, pues sí que lo recuerdo por el nombre, y que pues le transmitía algo especial a los niños, y pero poco más, la verdad que no, y es más, no le hago cara, pero sí recuerdo haber escuchado de él, pues que marcó una generación de niños importante. La veritat que sí, perquè ell ens deia a l'entrevista, quan el vam entrevistar, que sí que és bo, deia ell, sí que és bo fer fitxatge, és bueno fer fitxatge,
però que nunca nos olvidemos de la pedrera, nunca. Sempre els nens de, que pugen, els nens que pugen, són primordial perquè ells aprenguin a jugar a hockey. Així ens deia el Papito. I és la veritat, dico jo. Sí, sí, claro, vamos a ver. La base de cualquier entidad deportiva que crece en un entorno, en un ambiente y en una población en donde se nutre de la materia prima, pues está ahí lo principal, lo que mueve a cualquier institución. Y es pues lo primero y fundamental que el club debe cuidar, que es la cantera, evidentemente. Tú vas a estar molts y molts anys a la Piera y después vas a marchar a otros clubes. Vas a marchar a Tenerife y no sé si también vas a estar a algún otro club de aquí de Cataluña. ¿Vas a estar al Vendrell, potser? Pues yo después de estar 3 años en Piera, me fui al Vilafranca. Vilafranca. Y en Vilafranca también buenos records. Sí, sí, sobre todo las amistades que vale. Conseguí, aún las conservo. Y volví a compartir pista allí con Tony Vallabriga. No fue un año que podamos decir, recordarlo con mucha alegría en lo deportivo, pero fue una experiencia importante. Importante, importante. Luego estuve... Sí, perdona. Luego estuve un año en el Vendrell, ahí compartí con Alex Ferrer y... un año tampoco fue deportivamente muy bueno y ya después el resto todo lo volví a vivir en Piera. Però bueno, de cop i volta la teva vida comença a canviar, després d'acabar a Vendrell i tornar a Piera, te'n vas a Tenerife a jugar a hockey patins i a Tenerife doncs te has quedat en Tenerife des de l'any 90... 98, des de l'any 98, Sergio Callar Carvajal i la seva família doncs, s'han afincat a Tenerife. Escolta'm, Sergio, a Tenerife, ¿os llenó tanto Tenerife, las Islas Canarias, que aquí nos quedamos? No, la circunstancia fue así. En el año 98, decido retirarme y me vuelvo a Argentina. Fue una decisión rápida, la que, pues, el primer sorprendido fui yo, que la tomara tan, tan rápida y con poco consenso. Y el segundo fue Jaime, que, pues, no entendía. No entendía que lo dejara aún pudiendo seguir jugando. Y, pues, me fui a Argentina. Y estando en Argentina, me llamaron de Tenerife. Y yo me negué varias veces, pero me pasó lo mismo que aquí. Me mandaron el billete. Me mandaron el billete y me dijeron, tú vente de 3 meses, mira esto, prueba, pero queremos que vengas. Yo estaba con 4 kilos de más, hacía 10 meses que no jugaba. El sentido del ridículo me podía a veces un poco más, ¿no? Mentalmente. Yeah, yeah. Entonces, pero yo me vine. Me vine, me puse a entrenar, a salir a correr en la Argentina pues un mes antes. Me vine a Tenerife. Y pues, teniendo en cuenta que la circunstancia económica en Argentina no eran halagüeñas y... no era lo que nosotros pensábamos después de 10 meses de estar allí, pues aquí digamos que surgió ya la mentalidad de retirarse del deporte de otra manera, ¿no? Y lo que más me atrajo fue eso, que podía volver a jugar porque me salió el gusano. Y pues después de 3 meses yo digo, bueno,
En 3 meses que jugué, jugué 10 partidos, había metido solo 2 goles. Digo, esta gente, vamos. Pero yo no tenía problemas porque me volvía. Y cuando de repente me dicen, no, queremos que te quedes acá hasta que termine la temporada, no sé qué, no sé cuánto nombre, mire, que bueno, al final decidimos venirnos y aquí me retiré. Jugué 3 años más, el último año hice de entrenador-jugador y ascendimos a la División de Honor porque habíamos descendido en el año anterior y ya me retiré. Me retiré sobre todo porque nació Sergio, nuestro hijo más pequeño. Y yo la infancia de las niñas, pues, me la perdí. Entonces dije, la de Sergio no. La de Sergio no, y aquí te retiras. Y a Tenerife, pues, aquí te has quedado en la teva familia y, bueno, y aquí esté a la mar de bé, ¿no? Esteu súper cómodos a la mateixa illa. Sí, estamos muy bien. Vivimos en una zona que es donde está la playa Las Teresitas, en San Andrés. Es un pueblo pescador, estamos a 2 minutos de la playa caminando y la verdad que estamos bien aquí, pues las niñas hicieron sus carreras y nos encontramos muy bien. La verdad que encontramos una estabilidad importante. Escolta, Sergio, suposo que has d'estar molt agraït a l'hoquei patins, però tens a una persona molt especial, suposo jo, que has d'estar molt agraïda perquè la teva vida va canviar per complet. Vamos a ver, la construcción de una vida se trata de relacionarse y de colaborar entre personas. La colaboración es fundamental, pero el que colaboren sin conocerte es algo que todavía es importante. Yo siempre, pues, lo tengo en mente. La familia Sotera fue algo muy importante. Y tan es así que cuando tú no tienes una buena amistad o te demuestran que realmente te aprecian y no eres familia, tratas de integrarla a tu familia. Ellos me integraron sin conocerme. Pues yo a Jaime le pedí que fuera el padrino de bautismo de mi hija más chica, de mi hija más grande, de Alba, y él es el padrino de bautismo de Alba. La verdad que son circunstancias que no se pueden explicar con palabras, Luke. Porque detrás hay un contenido emocional bastante importante. Uno cuando es joven, pues hay veces que no mira y atropella, sin darse cuenta, sin tener ¿no? Entonces, pues, la madurez que te da el tiempo realmente te hace valorar todo lo que te dieron. Y conjuntamente con Jaime, el Pera Muzarro, el Tony Aguilés, el Mario González, Vicente Madrid. Bueno, yo no me puedo olvidar de toda esa gente, impresionante el crecimiento personal que me dieron en ese momento, lo que me aguantaron, que me tuvieron que aguantar, alguna que otra trastada, y muy, muy, muy agradecido. Muy agradecido a toda la familia, a toda la familia de Piera de aquel momento del que envolvía al hockey y que, pues, poco a poco me metieron dentro y bueno, ya me hicieron uno más. De la Com saps, Sergio, estem fent aquest vídeo de 60 aniversari de l'Hockey Club Piera. En aquest moment pues està sortint o sortirà aquest vídeo doncs, per una pantalla gegant. Escolta'm, Sergio, què els diries tu als més petits, hem parlat fa un moment, fa una estoneta enrere dels petits, però què els diries tu als més petits perquè s'iniciïn aquest esport? L'esport és tan important? L'esport és gratificant perquè et pot canviar la vida? Què els diries als més petits que s'inicien aquest esport?
Les diría que vayan felices, que no intenten encontrar la felicidad en el deporte, que ya tienen que ir felices desde casa, que las ruedas son una motivación más que los pueden impulsar a conseguir cualquier objetivo. Dani es un ejemplo percibible. No necesariamente el hockey te tiene que hacer campeón de campeones. Cualquier deporte es la introducción a una salida social que tanto necesitan las nuevas generaciones y que tienen que ser apoyadas por los padres, no mirándolos como futuros campeones del deporte, sino como una formación integral personal y que se entreguen al máximo, que se entreguen al máximo, que no intenten hacer lo que hacen los demás, que cada uno tiene su talento, Genial. que el reflejarse en alguien es posible y que el resto de puestos de hockey está ocupado, solo tienen que ocupar el de ellos. Y si se entregan al máximo, pues lo van a conseguir. Van a conseguir lo que ellos se propongan como objetivo, que utilicen el deporte para mantenerse sanos, complementados con una buena alimentación, pero sobre todo que sean felices. Esteve Marcelo Carvajal, jugador durant 3 anys en l'Hoquei Club Piera i que va deixar pues, molta empremta, molts amics, bueno, i encara continua tenint molts amics a la nostra vila de Piera. I jo estic, jo com a persona, com a Luqui Albert, estic enormement content, satisfet d'avui poder-li fer aquesta entrevista perquè ho diré clar i català. Usted es uno de mis ídolos, porque yo de pequeño, cuando tenía 14, 15 años, Sergio, yo anava al pavelló y yo veure-ho jugar y veure't jugar, doncs, ostres, Sergio Carvajal ha marcat un gol, hòstia, avui el Toni Vallabriga ha marcat un altre gol, el Puig Domènech, l'Àlex Ferrer. Era un gran equip i jo, Sergio, sempre, ostres, doncs, quan et veia jugar, doncs, jo com a persona, jo diré, doncs, era espectacular. I vam tenir la sort de tenir-te durant 3 anys de la nostra vila de Piera. Jo estic enormement content, content, Sergio, de tenir-te avui en aquesta entrevista, de veritat. Bueno, muchísimas gracias. Mira, que me digas que era un ídolo, yo te dejo una reflexión. Yo no creo Dime. en los ídolos. Vale. Yo creo en las personas que te pueden inspirar a ser mejor, que te dan una motivación. Un ídolo, desde mi perspectiva, pues, como la palabra lo indica, puede ser un simple trozo de metal o de plástico, lo que fuera. Las personas que te inspiran a hacer, pues yo te agradezco muchísimo. Perdón si se me queda alguna persona por nombrar, pero el Manel Bosch, la familia Bosch también fue muy importante en aquel momento. Todo el grupo de la Peña, el Collonuts, Sí, también. Jordi Delgado, Jordi Delgado. Jordi Delgado, sí, bueno, me hicieron vivir momentos espectaculares. Fue aquella gente que se pegaba en la red y que, vamos, tengo una memoria visual de aquellas circunstancias en las que agarraban la red y No está, bueno, ¿verdad? aquel partido memorable que me tiraron la canasta de la basura, la sacaron, la arrancaron, no sé si fue contra Luis Igualada o contra el Reus. Fue un partido muy picante y en casa que les ganamos a la Igualada. El Igualada venía pues ganándolo todo y vamos,
partidos contra rivales muy fuertes que ir al palco y abrazarme y hacerlo saltar del palco a Jaime. Y, bueno, aquello fue espectacular. Fueron unos momentos tremendamente generadores de vida para todos, ¿no? Tanto el deportista como para la gente que estaba por fuera, aquellos que nos veían después en la cantina. Sí, sí. Fue algo espectacular. No tengo más que agradecimiento. Más allá de que es verdad que cuando el deportista entra a la pista o hace su trabajo, pues lo que hace es regalar emociones, ¿no? Sí. Y la gente va a emocionarse. Sí, sí. Aquello que yo puedo ahora, a través de esto, revivir aquellos momentos, pues es como si estuviera allí. Ya ves, tú dirás. Sergio, yo desde aquí, desde la televisió de Piera, estem molt i molt contents que participis en aquest projecte que vam iniciar doncs, l'any passat, 2020, i que donarà, doncs, finalitzarà aquest projecte a finals d'aquest any 2021. Jo estic enormement content, Sergio, que participis, estiguis membre d'aquest projecte i, ostres, que supercontent de tenir-te doncs, aquí, ara mateix. Pues muchísimas gracias, Luqui, a ti y a todos los que conforman el proyecto, a todos los compañeros que están en el grupo de WhatsApp, y pues no tengo más que agradecimiento, muchísimas gracias. Me hicieron vivir una época de... estuve en Piera pues 8 años, de los cuales 6 jugué con el equipo, y porque aunque jugaba en otros equipos vivía en Piera. Me hicieron vivir, bueno, allí nacieron nuestras dos hijas mayores, Alba y Laia. Fue algo espectacular, algo que no estaba en los planes, yo creo que de nadie, pero principalmente míos no estaba. Estem molt contents. Sergio, estem acabant l'entrevista, estem acabant, no sé si tens molta pressa, no ho sé, ho desconec, però estem acabant l'entrevista. Escolta, parlem una pinzellada molt breu, el Covid. Ostres, la vida ens va canviar de cop i volta. Com s'està vivint a Tenerife el Covid, el virus, maleït virus que ens ha tocat viure a tothom? Com està Tenerife el Covid? Bueno, la situación es similar a lo que está pasando en el resto de los países que están sufriendo la pandemia. Es similar. Nosotros en Tenerife hemos tenido que pasar el confinamiento, pues pasar por las diferentes fases, la 1, la 2 y la 3, el solo salir a comprar al supermercado, luego no poder pues traspasar pues los límites de algún municipio, pero en realidad se ha llevado de la mejor manera posible. Siempre hay o parece ser que aparece pues un grupo de personas o alguien que se salta algunas normas, generalmente los más jóvenes. Y eso hace que se disparen momentáneamente las alarmas, pero en realidad nosotros, a ver, nuestra hija mayor es, ella es actriz y cantante, y cada vez que tiene que hacer una grabación o grabar algo, pues le hacen el test sin ningún problema, el hisopado o el en sangre. Y realmente donde uno se desenvuelve siguiendo el protocolo y manteniendo las normas, no ha habido ningún problema. Ha habido un momento puntual en el que pues los hospitales se saturaron, pero se ha resuelto pues como en todos lados, de manera tranquila y sin exagerar las alarmas para que la gente no se, digamos, se alimente de miedo, simplemente de precaución.
suponemos y creemos todo el mundo que això s'acabarà, que ens en sortirem, que no saldremos de esta. O sigui, que desitgem que aquesta vacuna, que ja ens comencen a posar a tots els municipis d'arreu d'Espanya, que a poc anirà millorant i ens en sortirem. Seguro que sí. Seguro que sí, porque está en el pensamiento de la mayoría de los seres humanos, que es salir adelante. Y importantísimo, pues, que se cumplan los protocolos de la vacunación y poner en práctica las enseñanzas que nos ha dejado esto. Que es muy importante. Es muy importante. Volver a valorarnos a nosotros mismos, sí, mirar hacia adelante, mirar hacia adentro, conocernos más. Hemos tenido tiempo de conocernos más familiarmente, no pensar tanto en el trabajo. Sí. Y cuando salimos afuera, pues aprender a hablar con los ojos. Sí. Mirarnos a los ojos cuando, ¿no?, los ojos delatan. Más allá de que sintamos un sonido de las palabras, si tus ojos no te acompañan, estás te delatan. Entonces, pues esa cercanía la cercanía que nos provoca utilizar el camino más corto para relacionarnos, que es la empatía, pues eso hay que ponerlo más en práctica. Y creo que eso, ese llamado de atención a la humanidad, pues es muy importante. Ens en sortirem, segur que ens en sortirem, i serà un de juny, de junio fins a desembre, un segon semestre diferent, i un 2022, pues ja, si tot va bé, pues, ja, pues, molt, molt que millor. Sergio, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies des d'aquí, des de Piera, des de la televisió de Piera, i que tenim el cor, ja ho saps, que de sempre el tenim al cor, i res, aviam si algun dia vens per Piera i, noi, ens veiem i fem un esmorzar o fem el que faci falta. Algo haremos. Seguro que voy y me llevaré los patines para pisar la pista otra vez. Alto, yo no he patinado nunca. ¿Me puedes enseñar? Nunca es tarde. Dicen que nunca es tarde. Sin problema. Nunca. Siempre se está a tiempo. Muy agradecido, Sergio. A ustedes. Un abrazo molt gran i res, que ens veiem pel grup de WhatsApp i ens seguim en contacte. Moltes gràcies, Sergio. Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo de gol a todos. Exacto. Doncs en Sergio Carvajal, avui, des d'aquesta entrevista a Televisió de Piera, dintre del projecte 60 aniversari del Hockey Club Piera. Seguim fent entrevistes a Televisió de Piera i amb aquest projecte a la vegada del Hockey Club Piera. Vinga.